Sean todos bienvenidos a otro video de este canal. Yo soy Karay Pombero y antes de iniciar con el video quiero invitarte a que le des me gusta y te suscribas al canal si aún no estás suscrito. De esta manera ayudarías al canal un montón. Ahora sí, comencemos. No sé qué es esto, tío. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa. Yo le dije, ya ella ahora va a ir a descansar, le dije, mañana es día laboral. Y justamente el personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad. Y esta pendiente es un poco trambólico, hay que saber subir y bajar. Y quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Y su moto se fue a la puta. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Él está ahí, no sé cómo, pero quiero que se mejore. Afortunadamente, Pérez pudo salir ileso, no así el conductor de la moto, Benito Sosa, quien fue llevado en grave estado aquella vez a emergencias médicas. No me hace gracia este hombre que está aquí un poco mal. Me hace gracia que el otro está contando toda la historia. Pues volé y se fue a la puta. Y el otro aquí tirado en el suelo medio muerto, ¿eh? Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa. Yo le dije, ya ella ahora va a ir a descansar. Le dije, mañana es día la... Es verdad, es que esto es lo que dice. Vamos a irnos a casa. Ya ella ahora para allá descansa. Mañana es día del laboral. Y justamente el personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad. Y esta pendiente es un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar. Y quiso... ¿Cómo que una pendiente? O sea, que la moto pasó por una pendiente trambólica. ¿Pero qué definición es esa, tío? Que como... Creo que trambólico es una palabra que no he utilizado en toda mi vida, o sea... Pasaba en un 60 entre 80 kilómetros por hora. Y voló. ¿Pero cómo se puede volar con una moto? A ver, pero además subiendo, ¿no? Porque ellos no bajaban, subían. ¿Pero cómo es eso, tío? 80 kilómetros por hora. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Y su moto se fue a la puta. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y él está ahí. Esto no está bien. Esto no está bien, ¿vale? Esto no está bien porque él dice, bueno, yo estoy bien. Y mira al amigo. Él es... Es que... Él cayó encima de un árbol, supongo que una amapola le amortiguó la caída, pero es que claro, el amigo está muy mal. Está ahí, no sé cómo, pero... Quiero que se mejore. Él está ahí y no sé cómo. Se ha reventado, pero quiero que se mejore. Hombre, pues muchas gracias. La verdad, por esas grandes esperanzas. Muchísimas gracias.